Nils Holgersson. La despedida de Gorgo. Viento, flores, agua y montañas. En ninguna parte del mundo hay tanta hermosura como en Laponia. Solo unos cuantos pasos más. No vas a dar ni un paso más. Este es mi hogar. Ya lo sé. ¿Por qué te crees que he subido hasta aquí arriba? Quiero hablar contigo. Te lo podías haber ahorrado. Si necesitas alguna cosa, puedes pedírsela a mi madre. ¿Te refieres a Oka de Kepnekase? Sí. Eso es ridículo. Ella es un ganso silvestre y tú eres un águila. De acuerdo, ella te ha criado, pero a lo mejor no ha sido bueno para ti. No me importa si fue bueno o malo. Es increíble. No seas ingenuo. Eres un águila adulto y te comportas como un gansito. Te he observado toda la mañana y debo decir que eres imprudente. ¿Por qué? ¿No has visto a las otras águilas? No. Hace días que te siguen y no te pierden de vista. Mira hacia el cielo. ¿Por qué? ¿Has visto con qué rapidez agarra su presa? Tienes que competir con él. ¿Cómo puede hacer una cosa semejante, pobrecito conejo? Un caso sin esperanza. No sabe hacer ni eso. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Sería un águila capaz de atacar a un indefenso ganso silvestre? ¿Pero qué dices? No me lo puedo creer. Es increíble. ¿Cómo puede hacer un águila una cosa semejante? ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Pandilla de maleducados! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Devolvedme eso ahora mismo! ¡Es mío! ¡Ay, ay! ¡Alguien quiere algo! ¡Qué mala! ¡Están robando! ¡Qué es mío! ¡Oh, se lo diré a mamá, mamá! Granizo, por eso ha empezado a hacer tanto frío de repente. ¡Dame eso! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Uy! ¡Esto es algo muy bueno! ¡Ahora te vas a morir! ¡Seguro que era venenoso! Papá ha dicho que no se debe comer nada que no se conozca. ¡No puedo remediarlo! ¡Ni sácamelo de la garganta deprisa! ¡Abre bien el pico! No puedo hacer nada por ti. Lo siento muchísimo. ¡Auxilio, papá! ¿Qué puedo hacer? ¡Pero qué tonto eres! ¡Vaya! ¿No te das cuenta de que estaba bromeando? ¡Basta ya! ¿Cómo puede saber el pobre que era una broma? De acuerdo, te lo explicaré. Era una bola de granizo. Eso no hace daño. ¡Ah, no! ¡Entonces no era venenoso! ¿Qué hay de comer? ¡Granizo! Oh, ha desaparecido. No puede desaparecer por arte de magia. Venga, todos juntos, granizo. ¡Granizo, vuelve! ¿Cuándo hay algo de comer? ¡Granizo! ¡Qué pena! Era tan divertido. Tú te has tragado una. Échala fuera y así podremos jugar todos un rato. Abre el pico. A lo mejor se puede ver. ¡Más!
¡Buah! ¡Qué asco! ¡Qué feo está por dentro! ¡A lo mejor que hay otra! ¡Todo por una bolita de granizo! Sí, todo lo que se ve por primera vez es muy interesante. ¡Venid todos aquí! Estábamos jugando tan a gusto. Anda, solo un poquito más, por favor. ¡Quiero que vengáis enseguida! ¡Sí! ¡Disculpa, Liz! Liz, ¿no has oído que Oka nos ha llamado? ¡Ha dicho que vayamos todos! ¡Ven, adelante! ¡Firmes! ¡Ahora no hay tiempo para tonterías! ¿Por qué solo dos? Nosotros teníamos tres hijos. ¿Dónde está el otro? ¡Gustav, vete! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que no puedes venir cuando se te llama. Me gustaría saber qué estáis clavando vosotros dos. ¡Venga, corre! Tonto. ¿Estamos todos o falta todavía alguno? No, ya no falta nadie. ¡Estamos todos! ¡Basta ya! ¡Te estás comportando como Siri! ¡Como yo! Todos os habréis dado cuenta que los días se van haciendo más cortos y que las noches empiezan a ser muy frías. ¡Claro que nos hemos dado cuenta! ¿Nos has llamado para decirnos eso? Papá, ¿cuándo podré comer? Este chico no piensa en otra cosa. ¿De quién lo habrá heredado? ¡A ver si lo adivina! Escuchad un momento. Seguramente sabéis por qué os he llamado. Supongo que todos os habréis dado cuenta que han comenzado los vientos y las tormentas de granizo. ¡Lo he visto! ¡He cogido una! ¡Una bolita de granizo! Yo he preparado a mis hijos para el vuelo al sur. Están bien educados y resistirán. Nuestro papá nos ha enseñado todo lo que tenemos que saber. ¡Ah, sí! Es hora de que dejemos Laponia y regresemos al sur. ¡Sí! ¡Regresamos Laponia! ¡Regresamos al sur! Papá dice que tenemos que volar. A mí que me importa lo que ha dicho tu papá. Mi papá es muy sabio, todo lo que él dice es cierto. Y mi papá es muy fuerte. Mi papá ha dicho que preferiría quedarse en Laponia, aquí siempre hay comida. Hoy todavía no he comido. ¿Cómo? Desde que te levantaste solo piensas en comer. Pero solo un poquito no es suficiente. ¡Sois unos cobardes! ¡Nosotros! ¡Vosotros sois unos cobardes! ¡No, sois vosotros! ¿Tú qué harías, Gorgo? ¿Preferirías quedarte en Laponia o volar lejos? No lo sé. Me gustaría hacer las dos cosas. ¡Eso no es una contestación! ¿Volar o quedarte? ¡Él no lo sabe! Ese es el problema, no estoy seguro. La verdad es que no lo sé exactamente. ¿Qué te pasa, Gorgo? ¿Oh? Vamos a jugar, venga. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Vamos, no! Gorgo, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Estás triste? ¿Por qué estás ahí sentado mirando fijamente el agua? No sé lo que debo hacer. Si volar con vosotros o quedarme aquí en mi tierra. Claro que debes quedarte en Laponia. Esta es tu tierra, Gorgo. Aquí tienes tu hogar. ¿Cómo se te puede ocurrir volar con nosotros? Me tendría que separar de mi madre y eso no es fácil. Sí, lo puedo comprender muy bien, pero no os vais a separar para siempre. Oka volverá la primavera próxima. Vuela hacia tus lugares favoritos. Está eso bien. Distrae. ¿Te sientes mejor ahora? Me sentiré mejor cuando sepa la decisión que he de tomar. ¡Ya está bien! ¿Qué empeño tienes en compadecerte de ti mismo? No, solo intento expresar mis sentimientos en este momento, eso es todo. Descorazonador. Esta mañana vino un reno a hablar conmigo sobre las águilas y luego he visto a una cazando. Fue horrible. ¿Un águila? ¿Y qué? Tú mismo eres un águila, ¿lo comprendes? ¡Ese despegue tiene que ser más suave! ¡Ah! ¡Atrévete tú! ¡Sin carrerilla! ¡Ay, ay, ay, qué miedo! ¡Espera, yo te enseñaré cómo se hace! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Levanta la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Esto está mal, pero ya es la primera vez! ¡Torpe! ¡Mira, papá, me toca a mí! ¡Mira, papá, te gusta! ¡Está bien así! ¡Lo hago todo bien! ¡Lo estás haciendo perfectamente, hijo mío! ¡Estoy orgulloso! ¡Pues no lo hacen tan mal para ser pequeños!
¿Sin carrerilla? No. ¡Ahora! Desde tierra sé hacerlo, pero no desde aquí. ¡Ay! ¡Salta y extiende tus alas! ¡No seas tan tonto como para no saber hacer eso! Basta, no le grites, Lasse. Le estás poniendo muy nervioso. De pequeño te comportabas igual. Recuerdo muy bien el día que te tocó aprender a ti. Lo recuerdo muy bien. ¡Adelante, hijo mío, sin miedo! ¡Sí, mamá está contigo y cuida de ti! ¡Puedes dormir tranquilo toda la noche! ¡Y si mamá te dice que no ocurre nada, espero que salga bien! ¡Créeme, hijo mío! ¡Uy, esto no funciona! ¡Puedes creer a mamá! ¡Porque ella ya ha preguntado a papá! ¡Muy bien, estupendo! ¡Así, muy bien! Ahora que estamos a punto de partir, empiezan a educar a sus hijos. Oka, creo que deberías hablar con Gorgo. Está triste. ¿Qué le pasa? Quiere venir. Me lo estaba temiendo. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo al pobre Gorgo? No sabe si quedarse o volar con nosotros hacia el sur. Se tiene que quedar, naturalmente. ¿Y si nos lo llevamos? ¿Sería tan grave? Claro que no, pero no sería bueno para él. Su sitio está aquí. ¿Eh? Lo he pensado. Creo que debemos llevarle con nosotros. Se me parte el corazón al pensar que se va a quedar aquí solo. ¡Gracias, Oka! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Ay, qué peso me ha quitado de encima! ¿A ti también, Nils? Sí. Al principio pensaba que todo se había acabado, pero al final dijo lo que yo esperaba. Yo me alegro mucho, así estaremos todos juntos, como una gran familia. Tú me puedes llevar a mí, Martin, a Nils. Entonces vosotros dos no podéis pelearos. Dado el viaje será muy aburrido. Eso es lo que tú crees, pero para nosotros será un gran alivio. No te quedes demasiado tiempo. No te preocupes, estaré cerca, no quiero llegar tarde, no quiero perderme la salida. ¿Por qué ha esperado tanto Oka para tomar esta decisión? Yo tampoco lo entiendo. No sé, pero aquí hay algo raro. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Estás solo? ¡Mamá! ¡Papá! Ajá. ¡Mamá! ¡Papá! Comprendo, ellos te quieren dejar aquí. No te preocupes, yo lo arreglaré. ¿Me acompañas? Vamos. ¿Quieres ocuparte de tus propios asuntos? ¿Eh? Está bien, creí que te hacía un favor. Parecías muy triste y quería consolarte. ¿A ti qué te importa si estoy triste o no? Mis padres me tienen que abandonar, es así. ¿Cómo me voy a valer por mí mismo si no? ¿Eh? ¿Qué bichos tan raros son las águilas? Esto me pasa por meterme donde no me llaman. ¿A mí qué más me da? Mi madre es un ganso silvestre y yo estoy orgulloso de ser su hijo. ¡No morís tan deprisa! ¡No puedo seguiros! ¡Ay, estoy bien! ¡Más rápido! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, hijos, deprisa! ¡Ir aminorando la velocidad más lento y mantener la cabeza bien erguida! ¡Bajate esta herida! ¡Ha sido el primer aterrizaje acuático de los chicos! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Ninguno ha fallado! ¡Cierto! ¡Ha sido un verdadero desastre! ¡Gusta! ¿Qué? ¿Qué? Papá, papá, no me atrevo a bajar. ¿Cómo se hace? No me digas que tampoco eres capaz de hacer. ¡Es muy fácil! ¡Déjate caer! ¡Muy bien! Papá tampoco lo hizo mejor la primera vez. Se me atascó el pico en el lado. Debería retrasar la salida una semana. Escuchad, hijos, os he estado observando. Creo que habéis aprendido mucho. Al principio no haremos grandes distancias. ¡Mirad, está granizando, Kade! ¡Esta vez yo también quiero una bola! Bueno, hay que comprenderlo. No tiene ningún sentido soltarles a los chiquillos un discurso. Quiero que os preocupéis de que los pequeños estén descansados mañana por la mañana. ¡Chicos, no os esforcéis demasiado y procurad no lesionaros! ¡Sí! ¡Bien! ¡Por fin nos vamos a casa! Sí, Grumo, por fin. ¿Ha dicho ya exactamente cuándo salimos? Sí, mañana. Quiero que comamos bien. Yo estoy harto. Acabo de comerme un hermoso conejo. Ah, un conejo. ¿Cómo? ¿Un conejo? ¡No!
¿Gorgo, lo cogiste tú? ¿Puede ser verdad? Yo tampoco lo puedo creer, pero os juro que es la verdad, no miento. Estaba sentado en una roca y de repente pasó un conejo dando saltitos y de pronto mis alas empezaron a moverse por sí solas y lo atrapé. Gorgo, estás empezando a comportarte como un águila. ¡Cuánto me alegra oír eso! ¡Dios mío, come carne! No puedo entender cómo ha podido gustarme el pescado. La carne está muchísimo más sabrosa. ¡Ey, tontorrón! A ti no te hace nada. Gorgo es nuestro amigo. Anda, sal de ahí. ¡No, no, no! Solo salgo si él me da su palabra de honor. ¡Ay! ¡Hola, Gorgo! ¡Hola, Grumo! Yo no estoy tierno. ¡No estoy tierno! ¡No, no estás tierno! ¡Lasse! ¡Te estás llenando el buche de hierba como si fueses una vaca! ¡Estás dando mal ejemplo! No importa la forma de comer, querida mía, sino cuánto se come. Seguid así, hijos. Necesitáis fuerza para vuestra sala. ¡Te lo ruego! ¿Cómo quieres que nuestros hijos sepan comportarse? No entiendo absolutamente nada, Siri. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que estoy haciendo mal. Primero, te has cogido el mejor sitio para comer. Y segundo, todavía no me has dado nada. Pero hasta ahora siempre has comido sola. ¿Desde cuándo tengo que darte de comer? No quiero que me des de comer. Simplemente me gustaría escuchar alguna palabra cariñosa. ¡Venid, niños! ¡Sí, mamá! ¡Eres muy malo con mamá! Papá, ¿son todos los sitios tan bonitos como Laponia? Son diferentes, pero también muy bonitos. Papá, ¿hay allí tanta comida como aquí? Siempre se encuentra algo con un poco de esfuerzo. Pero yo no quiero esforzarme. Yo quiero encontrar comida tan pronto como tenga hambre. ¡Avergüénzate! Papá, ¿brilla el sol en todas partes tanto como en Laponia? Sí, cuando no hay nubes. No pierdas la paciencia, Gunnar. ¡Oh, Martín! Perdona, fina pluma, pero detrás no tengo ojos. Pero, Martín, ¿lo has hecho a propósito? Si quieres saber la verdad, sí. ¡Qué divertido! Buenos días, señoras mías. Acabo de encontrar un lugar donde crecen las mejores hierbas de la zona y pensé que en un día tan hermoso como hoy les gustaría... ¡Pero, señoras! Oka. ¿Qué hay, Nils? ¿Algún problema? Gorgo quiere dormir esta noche con nosotros. ¿Puede...? Lo dije porque creía que podríamos hacer una excepción esta noche, ya que esta es la última que estoy aquí. No, tú vas a dormir al risco. Pero, mamá... Nada de peros. Haz lo que te digo, Gorgo. Lo que digas, Oka. ¿Qué puede importar una noche más, Gorgo? A partir de mañana estaremos juntos día y noche. La próxima vez ni se me ocurrirá preguntar. Buenas noches. Porque no puedo nadar como todos los demás. Que sigas bien, Gorgo. ¡Despertad! ¡El sol está saliendo! ¡El día comienza! ¡Martín, fina pluma! ¡Es la hora! Nils, tienes que levantarte. Buenos días, Oka. ¿Has despertado ya, Gorgo? No, y además no lo voy a hacer. ¿Por qué no? ¡Ay, en medio de la noche! Entonces yo le despierto. Yo voy. No, Nils, quédate. No estarás pensando dejarle aquí solo. Le prometiste que vendría con nosotros. Ayer me sentí incapaz de decirle la verdad. Eso no se puede hacer. No podemos irnos sin decirle ni siquiera adiós. Lo siento, pero tiene que aprender de una vez a arreglársela solo. Ya es mayorcito. Él es un águila y no un ganso silvestre. Eso no es verdad. En ese caso no debiste haberle criado. Ya. Si quiere sobrevivir, tiene que comprenderlo. Puede que tengas razón, pero si no lo hubiese hecho, se habría muerto de hambre. Por entonces era tan pequeño e indefenso. Ahora puede cuidar de sí mismo. Tengo
que decirle adiós, Oka. Voy contigo. ¿Os vais a quedar aquí? No, Oka. Nils. No creas que a mí no me duele dejarle aquí solo, pero no me queda otra elección. No hay más remedio. Pero sin un adiós siquiera. Por favor, compréndelo, Nils. ¡Nils! ¡Me habéis mentido! Desde el principio no queríais llevarme. ¡Me habéis engañado! ¡No hay derecho! ¡Esto es una faena! ¡Oka! ¡Gorgo nos está siguiendo! ¡Esperadme! ¡Gunnar! ¡La bandada tiene que volar más deprisa! ¡Más deprisa! ¡No deberías hacerlo, Gorgo! ¡Lo estás poniendo mucho más difícil! ¡Vuelve! ¡No nos sigas! ¡Por favor, Gorgo, vuelve! ¡Esperad! ¿Quieres que dé la orden de volar más despacio? ¡Parece que Gorgo abandona! He dicho algo que no debiera. Ya entiendo, Oka. Quieres que viva como un águila. Te prometo que haré todo como tú crees que debe de hacerse. Recordaré lo que me has enseñado. Hasta la vista, Oka. Seré un buen águila. Cuando vuelvas el año que viene, estarás orgullosa de mí. ¡Adiós, Oka! ¡Adiós, Oka! ¡Adiós a todos! Lo estás oyendo, es su voz. Sí, quiere decirnos adiós. A lo mejor se ha tranquilizado. ¡Hasta la vista! ¡Hasta el año que viene! Quisiera decirle adiós también, si me dejaras. Si quieres, puedes llamarle. A lo mejor todavía te oye. Oka, ¿crees que volverás el año que viene seguro? ¿Lo harás? ¡Adiós, Gorgo! ¡Volverás a ver a Oka el año que viene! ¡Ella lo ha prometido! ¡Adiós, Gorgo! ¡Hasta la vista, Gorgo! Nils no estaba seguro de si Gorgo le podía escuchar o no, pero Gorgo lo había oído. Y la promesa de que Oka iba a volver el año próximo le hacía muy, muy feliz. Oka tendría muchos motivos para estar orgullosa de él en su próximo encuentro. Gorgo se lo propuso firmemente. Los gansos se alejaron hacia el sur. Laponia había quedado atrás, muy atrás. De pronto el tiempo empeoró y un fuerte chubasco de lluvia les obligó a descender. Nils pidió a Oka permiso para alejarse del grupo porque había descubierto una gran verja de hierro forjado que despertaba su curiosidad y estaba dispuesto a descubrir el secreto. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.